Hola, buenas noches, amigas y amigos, ¿qué tal? Otra vez aquí con todos vosotros para contaros un poco la segunda parte del viaje que realicé en septiembre. Vamos, realizamos mi amigo y yo a la isla de Papúa Occidental, que está junto, bueno, está pegando con Papúa Nueva Guinea en Australia, ¿no? Al otro lado del mundo. Y bueno, este viaje estaba programado desde hace mucho tiempo y allí nos fuimos. Cuando lo teníamos organizado, allí nos fuimos porque teníamos, la verdad, que teníamos muchísimas ganas. Estuvimos viendo la tribu de los Coroguay, que son la tribu que vive en los árboles, y bueno, y después de eso, pues nos fuimos, vamos, nuestro propósito era visitar y ver, convivir un poco con la tribu de los Yali. Las papuasas indígenas, aunque tienen diferentes aspectos y hablan idiomas diferentes, tienen estilos de vida similares. Los yali, como los coraguay, pues viven aislados, son cazadores-recolectores y practican cultivos itinerantes que han sido descubiertos recientemente. En el viaje que nos llevó a mi amigo y a mí a Ian Jaya, la nueva provincia del oeste de Indonesia, que es parte de Nueva Guinea, y está en la parte oriental del Valle de Balien, alrededor de la cordillera de Hayaung Jaya. Es donde viven las tribus Yali, que constan de unas 30.000 personas. Son una población de puericultores, su producto comercial más importante, y de cultivadores de batata, grandes consumidores de verduras, y son excelentes ecologistas que reconocen al menos 49 variedades diferentes de batata y 13 variedades de plátano. Probablemente por estas razones, además de su perfecta integración en la naturaleza, en un territorio tan accidentado, que también los llaman los señores de la tierra. El profundo vínculo entre estos pueblos y el medio ambiente es evidente. El estilo simple y respetuoso de la naturaleza también se encuentra en la arquitectura sostenible de los yali. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen cabañas de madera redondas con techos cubiertas con la hoja del pandano, y son las viviendas colectivas de los hombres llamadas Honai, mientras que las mujeres viven solas en otros hogares. Para los pueblos indígenas, tomar más de lo necesario es desfigurar la tierra y es contraproducente. También es irresponsable para los niños por nacer. Como era de esperar, el 80% de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo están formadas por comunidades tribales, que han encontrado, pues, formas ingeniosas de responder a sus necesidades y mantener el equilibrio ecológico de su hábitat. Sobrevivir sin destruir el medio ambiente, por lo tanto, y esto es cierto en el uso de las plantas, no solo como la dieta, sino también como medicamento. Los chamanes de los yalis creen que algunas plantas que crecen en tierras altas centrales son lo suficientemente poderosas como para alejar a los fantasmas de las aldeas, los ratones de los campos, aseguran la lluvia o cazadores exitosos. Un anciano yali contaba todo acerca de las plantas mágicas de este mundo. Las plantas eran tan secretas y poderosas que a veces solo susurraban sus nombres para evitar pronunciarlas en voz alta. Extensas extensiones de bosques vírgenes rodeados de montañas impenetrables que alcanzan los 4.500 metros, los yalis se insertan en este marco exuberante y extremo, alojándose en pueblos entre 700 y 2.000 metros de altitud. No es de extrañar que este contexto les haya garantizado el aislamiento geográfico y que, debido a la inaccesibilidad del lugar, que solamente es accesible por trekking o por aviones. Los primeros contactos con los yalis con el mundo exterior tuvieron lugar a principios de los 70 por misioneros cristianos. Parece que la tribu ha dejado de practicar oficialmente el canibalismo, ya que está bajo la influencia de este último, pero la costumbre ancestral puede permanecer en las áreas más remotas de la selva, que todavía no están exploradas. Hay un ritual sagrado
que dice que se alimentaban del cerebro, del corazón y de la mano derecha de su enemigo, al que habían asesinado, adquiriendo su fuerza y su poder. Sin embargo, no se alimentaron de todos sus compañeros, sino solo de los guerreros tribales geográficamente distantes de los suyos, porque no se puede comer a un hombre cuyo rostro se desconoce. Algunas mujeres de los Yalis muestran sus grandes bolsas de orquídeas hechas a mano, llamadas Noken, que siempre llevan consigo y que son parte integral de su ropa, desgastados de la cabeza, así como los velos vacíos y llenos. Además de la altura de los hombres, lo que lo identifica a primera vista es inconfundible curioso vestido tradicional, una especie de túnica formada por numerosos círculos de ratán, largas varillas que aproximadamente de medio centímetro de grosor alrededor del busto y de la cintura. Y en la cadera los círculos se ensanchan y forman una especie de falda escocesa rústica, cuyo frente es sostenido por el coteca. El coteca es una caja de lápices larga y delgada hecha de calabaza sacada de Brislon. Este tipo de armadura que descansa sobre los costados es una protección elástica contra los baches y en el pasado lo utilizaban contra las flechas de los enemigos, y el coteca se usa por razones higiénicas. Estas vestimentas únicas también se usan tradicionalmente para distinguir la identidad tribal. En comparación con las tribus de la zona, los Yali usan el coteca más largo de todos. Las mujeres solo usan faldas cortas de hierba, compuestas de cuatro capas. La primera se pone a los 4 años y cada 4 se agrega otra hasta el logro del 16 años de edad, cuando la mujer se considera madura y luego es capaz de casarse. En cuanto a los ornamentos de los hombres y de las mujeres, usan también dientes de cerdo. El primero se lo insertan en la nariz, mientras que los segundos forman collares. La autenticidad y la practicidad no están exentas de algún pequeño hábito. Esta es una pequeña introducción, una pequeña historia del pueblo Yali que es sumamente interesante. Pero creo que lo mejor que podemos hacer es pasar a ver las imágenes de este magnífico y alucinante viaje que nos hemos pegado mi amigo y yo en Airanjaya, viendo a los señores de la tierra o a los pigmeos de la montaña. Así que veamos las imágenes y disfrutemos. Bueno, pues nuestro vuelo venía desde Guamena. Guamena solamente, como ya decía antes, la única accesibilidad que había ahí con el pueblo Yali es a través de trekking o a través de la avioneta, ¿no? Aquí yo creía que, bueno, que había visto los aeropuertos de mis viajes, por ejemplo, a Nepal, había visto aeropuertos pues peligrosos y no sé, y muy curiosos, ¿no? Pues aquí tenía una sorpresa para mí este aterrizaje aquí, aunque el piloto es un piloto bastante bueno. Pues nada, nos llevó al aeropuerto de Anguru. Anguru es la puerta, pues antes se podía venir desde Guamena, se venía andando por el Valle de Balien hasta los pueblos estos, pero desde que llegaron los misioneros, pues se hicieron algunos aeropuertos de estos. Y bueno, ¿y qué traen los aeropuertos? Pues traen que los Yalis, que siempre habían estado pues desnudos, con su traje ritual, su traje tradicional, pues a verlos como lo estamos viendo ahora mismo aquí. Esto es un mercado tradicional que hacen algún día de la semana, no recuerdo qué día es, pero aquí, bueno, pues traen sus alimentos que crían en la montaña y los vemos pues que están vestidos todos pues con ropa pues más europea, ¿no? Así que, pero aunque tengan la ropa esta, solamente verlo en la cara, con eso ya te quedas fascinado. Luego, algunas mujeres, como vemos esta, por ejemplo, van con su traje tradicional, ¿no? Con su bolsa de fibra vegetal, y el niño, ahí pues lo mismo. Y bueno, las casas, estuvimos ahí un día esperando para el día que llegamos, hasta el día siguiente que teníamos que salir hacia el pueblo Yali. Hicimos una visita por algunos pueblos cercanos a Anguru. Así que tempranico por la mañana pues ya nos pusimos a caminar y bueno, íbamos por la expedición, mi amigo Rafael y yo como expedicionarios que íbamos, y luego llevábamos los porteadores
y nuestro guía, Usman, y nuestro cocinero, que se lo curraba bastante, bastante, bastante bien, ¿no? Así que empieza nuestro viaje. Ya de entrada veíamos, nada más que empezar a andar, teníamos una bajada aquí un poco peculiar, ¿no? Las rocas, pues de la humedad de la noche del río, estaban un poco húmedas, así que ya te tenías que poner las pilas o ya el primer cepazo te lo podías pegar nada más que empezar a caminar, ¿no? Así que íbamos, bueno, pues despacito, no teníamos mucha prisa. Y bueno, nuestro amigo Rafael, que también, vamos, perdón, nuestro amigo Salvador, que también vino con nosotros hasta aquí, pero bueno, consideró que el viaje era un poco, el camino era un poco accidentado y un poco exigente para, pues, entonces decidió quedarse en Anguro a conocer los pueblos de alrededor, que al final, bueno, cuando nos contó su experiencia, pues resulta que vivió algunas cosas que ni nosotros los vimos integrándonos, vamos, metiéndonos dentro de la selva de la montaña, ¿no? Me parece genial, ¿no? Aquí, pues bueno, han hecho algún puente colgante, si veis, ¿no? Para atravesar este río. Imaginaos cuando este río va cargado de agua, ya los márgenes que tiene, la orilla y las piedras que ha arrastrado, pues lo potente que puede llegar a ser, ¿no? Algunas personas vienen al mercado, estas son las personas que estaban en el mercadillo, que estaban vendiendo, y entonces ahora lo que hacen es que regresan, pues, a su aldea, que están integradas dentro de la montaña. Son bastante curiosas, ¿no? Sobre todo las cabañas redondas estas que tienen. El valle, bueno, como vemos en la imagen, el valle es espectacular. Algunos de los pasos que tenemos sobre palos, hay pasarelas sobre el río, que, bueno, aventura pura y dura, ¿no? Buenísima, ¿no? Y estábamos metiéndonos dentro del contexto de lo que era el viaje, y bueno, nada más que escuchar a las personas con el idioma que hablan, escuchar a los animales o ver esos colores de ese cielo azul, ¿no? Ver las cabañas, eso ya, bueno, te va impregnando de una magia y de algo impresionante, ¿no? Viajar a este lugar, bueno, no sé, es una cosa indescriptible, ¿no? Vaya. Es un poco difícil, ¿no? Aunque todo el mundo está al alcance de todo el mundo, porque todo el mundo lo puede organizar este viaje, pero no hay muchas personas que se adentren y sobre todo haciendo este tipo de para comunicarse, el trekking, ¿no? Hay algunas personas que van y utilizan los aviones. Bueno, como veis, el amigo Alfonso es el que lleva el propietario de la agencia que nos organizó este viaje, ¿no? La agencia se llama Catur Viaje, y entonces él estuvo como 20 años antes en este lugar, cuando todavía no habían hecho los aeropuertos, y vino andando desde Guamena, y tiene una historia impresionante. Yo me he leído su libro, que me lo pasó él, y bueno, y te cuenta una historia. Entonces quería comparar un poco de cómo había cambiado la cosa en 20 años. Bueno, ya por el camino, como iba contando, nos encontrábamos a personas, ¿no? En este caso, nos cruzamos con unas mujeres que estaban descansando, y bueno, ellos se alimentan de la batata, del plátano, y están comiendo casi siempre caña de azúcar. Entonces, bueno, yo, como siempre, como soy tan curioso, pues le pedí a la mujer que me diera un poco, ¿no? Y entonces ella, ni corta ni perezosa, porque son así de generosos, me partió un trozo, me estaba diciendo con gestos, pues, que no me la comiera todavía, que la lavara, un poco más adelante que había agua, porque podía, no sé, siempre puedes coger una diarrea o no, cualquier cosa, porque hay un poco de suciedad, ¿no? Pero bueno, sí es lo que hice, ¿no? Si es un consejo que me da, yo más adelante la lavé este trozo de caña de azúcar, y al final me la comí enterita, y no me pasó absolutamente nada, ¿no? Una paradita, que es lo mejor que uno puede hacer en estos lugares, y en todo, una parada para ver realmente lo que estás viendo, lo que estás pasando. Aquí vemos a un anciano, Yali, que es bastante anciano, ahí, bueno, todavía, pues, sigue desnudo, que así es como ellos estaban hace 20 años o así, ¿no? Con el coteca puesto en su pene, ¿no? Y seguimos el camino, pues
de vegetación exuberante y poco peligroso, ¿no? Un poco peligroso. Y sobre todo bonito, ¿no? Sobre todo. Bueno, llega la hora de la primera parada. Habíamos caminado sobre 4 horas o por ahí. Y bueno, nos paramos en un sitio para comer. Estos chicos que llevábamos de cocineros, los porteadores, eran los porteadores, ¿no? Pero se unían con nuestro cocinero, Mou. Recuerdo ahora mismo cómo se llamaba Mou. Y de momento, en 15 minutos ya te habían fabricado un fuego y te habían fabricado una cocina allí con piedras, con historias. Y bueno, lo primero que hacían era ponerse a cocer arroz y las verduras que llevábamos, pues igual, ¿no? Hacían un arroz con verduras, las verduras, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacérnoslas aquí con el huevo, la sartén y tal, pues ellos lo hacen allí en plan natural, ¿no? Y aquí, bueno, nos íbamos cruzando también en alguna aldea con algunos parroquianos de estos, ¿no? Ahí la imagen esta, vemos como una chica está despiojando a otra persona, porque es que ahí realmente están a los niños sobre todo y de unas personas mayores a otras, echan bastante rato en despiojarse, ¿no? Pero bueno, una cosa, a mí también me despiojaban. Cuando era chiquitillo, yo me acuerdo cuando tenía 3 años, 4 años, que mi mamá me cogía y me despiojaba a mí y a mi hermano. Si eso es que esos bichitos se pegan en el cuerpo. Bueno, dejando eso aparte, seguimos nuestro camino y la verdad que bastante interesante descubriendo estos lugares tan maravillosos, ¿no? Y bueno, y con la incógnita de qué nos íbamos a encontrar, ¿no? Mirad qué cielos azules hay. Pero no te podías despistar ni un momento porque llegaba a otro sitio que era sumamente peligroso. Había correntías de tierra y de las lluvias que del monzón, por ejemplo, y descarnaba, como veis aquí, descarnaba la tierra, con lo cual tenías que ir ojo a visor y con mucho cuidadito, porque si no te veía en el fondo del precipicio este, cerca del río, y bueno, y eso no era lo malo es que te lesionara algún tobillo, alguna rodilla o algo más peligroso. Así que cuidadito y vamos para adelante, ¿no? Mirad qué cielo, ¿no? Yo recuerdo que me volví hacia atrás, hacia el valle este, y veía estas imágenes. Aquí empezó a llover y bueno, y consideramos que era muy largo el camino para llegar hasta donde vivían los Yari. Entonces elegimos este lugar para acampar la primera noche. ¿Y dónde acampamos? Bueno, estuvimos buscando algún sitio donde poder meteros, pero al final montamos las tiendas de campaña y una tienda individual para cada uno, y la verdad que fue una experiencia bastante guapa. Aquí los porteadores y los cocineros pues están haciendo pues lo suyo, cocinando para ellos, para nosotros, aunque ellos siempre comían, a ver, hacían la comida primero para las personas que íbamos en la aventura, los forasteros, ¿no? Y luego al final comían ellos, pero nos poníamos de ciegos de eso, ¿no? De comer, ¿no? Y además, comida rica, comida buena, comida sana, ¿no? Nada de carne, nada de esto, es solamente vegetal y la verdad que, bueno, buenísimo. No había ni hambre ni nada de nada, ¿no? Y fíjate que necesitábamos comer, ¿no? Porque por eso, ¿no? Porque gastábamos un montón de energía, pero nos trataban bastante bien. Alguno de ellos se salía del grupo, iba a hablar con alguien que conocía por allí y se traía una piña de plátanos, ¿no? Y, buenísimo, te comías 5 o 6 plátanos de golpe. No sé, eran muy grandes, pero bueno. Ahora entramos en un sitio espectacular, ¿no? Salimos de un tipo de trekking de montaña, un poco más peladilla y eso, y ahora nos metemos en un sitio en la jungla, ¿no? En la jungla también vertical. Bueno, aquí nos dijeron que no nos lleváramos las botas de agua, como las botas catiuscas, como habíamos hecho cuando estuvimos con los coroguay, y resulta que nos equivocamos, ¿no? Porque nada más que llevábamos un rato andando, pues ya estábamos con el agua hasta las rodillas, ¿no? Pero bueno, ya no te importa, ¿no? Ya
Lo que pasa es que la primera vez que te metes te da el flash ese de que te han mojado hasta los tobillos, pero luego ya te da igual, ¿no? Ya vas teniendo cuidado porque... pero te encontraba una sorpresa porque creías que estabas pisando sobre duro o algo y cuando te dejabas caer, bueno, estabas metido hasta la rodilla del barro este y de toda la fibra vegetal esta que hay, ¿no? Pero bueno, la verdad que esa es la aventura, esa es la gracia, ¿no? De descubrir, porque es guapísimo descubrir estas cosas, ¿no? Y bueno, vas viendo plantas, vas viendo árboles, vas escuchando sobre todo, bueno, aquí porque en el programa es muy difícil de escuchar los sonidos que íbamos escuchando, ¿no? De los pájaros y del agua corriendo y luego el perfume tan exuberante a eso, a tierra mojada, a las plantas, a las flores que hay en este lugar, ¿no? Bueno, pues va como si estuviera en una nube, ¿no? El camino se iba haciendo un poquillo difícil porque había que subir bastante. Ya estamos casi a 3.000 metros de altitud en este lugar y bueno, llegamos a otro descanso donde tomamos un piquislave para eso. Aquí tenemos el grupo y luego algunas fotografías se sacan del entorno. Bueno, yo aquí hago un pequeño ritual como en todos mis viajes de mi guerrero íbero, y entonces aquí en este lugar, que es el lugar más alto, yo le hago mi pequeño ritual para tener una conexión con ellos, que en otro momento os contaré algo más profundo sobre este ritual, ¿no? A mí me encanta, son una especie de protección para el viaje que a mí me ayuda muchísimo. Y bueno, después de tomar Piquislave, pues nada, seguimos otra vez hacia adelante y el camino pues sigue siendo eso. Alucinante, es que no tiene nada más que esa palabra, alucinante, porque todo lo que íbamos viendo, bueno, te podías ir imaginando en tiempos desde cuando los Yali, por ejemplo, no habían ido los misioneros todavía, pues caminaban por ahí y con su vestimenta tradicional, y bueno, tenía que ser espectacular. Aquí ya llegamos a un lugar donde tenemos un balcón La cascada aquí, que tío. se divisaba el valle donde está la montaña Elik, que es un circo de montaña, y en ese circo, en el centro, es donde están algunas de las aldeas de los Yali. Y eso ya, el corazón te late a 180 pulsaciones, ¿no? Porque la emoción que tú llevas cuando sabes que dentro de muy poco vas a estar en contacto con estas personas, pues hace el viaje vibrante, ¿no? Teníamos que atravesar varios ríos también, ¿no? Y bueno, y aquí pues cada uno utiliza pues como quiere, los porteadores, la gente de allí, pues no necesita hacer nada, como van descalzos, pues ellos lo mismo se meten por el barro, que atraviesan un río, que se suben a un árbol. ¿Por qué? Porque siguen utilizando todavía los pies como agarre, ¿no? Nosotros hemos perdido eso con ponernos los zapatos, ponernos los alpargatas que nos han puesto desde chiquitillos, y hemos perdido ese contacto con la tierra a través de las plantas de los pies. Y ellos no, ellos como van descalzos de toda su vida, desde hace 24.000 años que viven esta gente en este lugar, se data de eso, de 24.000 años. Y entonces, bueno, yo quería notar, ponerme descalzo un poco, me quité mis botas y me metí ahí en el río, y la verdad que los pies me descansaron porque llevan un poco cansadillo de todo el viaje, que ya llevábamos 6-7 horas caminando, y eso por este tipo de terreno te cansa bastante. Además, un poco agotador porque cuando te metes en la jungla hay mucha humedad, ¿no? Y entonces te agota bastante. Luego mi amigo Rafa, por ejemplo, pues había un árbol, un tronco ahí, y pasaba por lo alto del tronco, ayudado de Mou, el cocinero, que es más salado el tío que todas las cosas. Y el amigo Alfonso, pues nada, ni corto ni perezoso con sus botas, como ya se había metido en todos los charcos y en todos los ríos, pues el tío llega y ni se quita las botas, ni se quita la pasa del río, bueno, pues como si nada, ¿no? Así que me parece genial, ¿no? Y de atrás pues venían nuestros porteadores, el grupo entero, y como decía antes, como van descalzos, pues le da igual, ¿no?
Y el camino, pues sí, que teníamos bueno, que salvar diferentes obstáculos. Este obstáculo era un poquillo, porque teníamos que hacer un Aquí poco hasta arriba, de ¿no? escalada y todo, ¿no? Porque, a ver, Ahí. teníamos que salvarlo del arroyo este ahí a sangre, ¿no? Un poco ayudados por la gente de allí, Cuidado, no se pero parta el bastante tronco, cuidado, no se interesante. parta el tronco. Pero se iban cumpliendo todas nuestras expectativas y todo esto. Así que mira, yo me voy a despedir ahora en este programa, que es una parte de él, porque considero de que tenemos que hacer dos programas de este viaje, ¿no? Así que ahora yo solamente quiero deciros que próximamente grabaremos la segunda parte. Y podréis ver nuestra llegada al pueblo Yali y todo lo que se coció y todo lo que se armó en eso. Así que, bueno, de momento lo único que quisiera deciros es que eso, que viajéis y que viajéis y que viajéis, porque es lo más bonito que se puede hacer, lo que más te llena la mente, te llena el espíritu y todo. Y otras cosas, pues que seáis felices y nos vemos muy, muy pronto con la segunda parte de Los Pigmeos de la Montaña. Thank you.